El 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. Esta efeméride se celebró por primera vez en Estados Unidos en 1986 y sirvió como excusa para que la gente diera y recibiera abrazos. Este sencillo gesto aporta muchos beneficios para la salud, tanto física como psicológica. Cada vez que abrazamos o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dopamina y serotonina, dos sustancias que reducen el estrés y que proporcionan calma y bienestar. Los abrazos también relajan los músculos, disminuyen la presión arterial, alivian el dolor y fortalecen el sistema inmunológico. Además, nos hacen felices. Los expertos calculan que una persona necesita entre 4 y 12 abrazos al día para sentirse plenamente querido. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, abrazarnos se convierte en una tarea bastante complicada. Aún así, podemos manifestar nuestro cariño a los seres queridos con gestos o palabras de afecto. Con estas tiernas imágenes despedimos el informativo de hoy. Les espero la próxima semana.